todos y bienvenidos a una nueva entrega de La Entrevista. En esta ocasión hemos salido del plató y estamos aquí en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín y vamos a hablarles de las segundas jornadas de educación que le están preparando un año más la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán. En este caso va a tener lugar una ponencia en el Centro Cultural El Mogán con Pedro García Aguado, una ponencia bajo el título El reto de educar hoy. Pedro García Aguado es técnico de prevención de drogadicción y también es experto en violencia filioparental. Y hemos aprovechado la ocasión de que viene a Mogán para entrevistarlo y tenerlo aquí en nuestro programa La Entrevista. Buenas, Pedro, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que los títulos son un poco feos, ¿no? Porque sí, es una pena tener esa titulación. Hay una que me gusta mucho que es educador parental. Pero bueno, es verdad que me especialicé en violencia filioparental, así que, y luego en el tema de adicciones también es cierto que por mi pasado y por lo aprendido, pues me he vuelto un técnico en la prevención y el acompañamiento y tratamiento de personas con adicción. ¿Es la primera vez que estás aquí en Mogán? Sí, en Mogán sí. En Gran Canaria he estado más veces, pero en Mogán sí. ¿Y no te ha dado tiempo a ver nada prácticamente? De momento no, pero voy a pasar todo el día aquí, así que seguro que veré cosas. A ver si aprovechas el tiempo, aunque sea poquito, y puedes ver las maravillas que tenemos aquí en el municipio. Sí, yo creo que Saskia me tiene preparado un buen tour. Sí. Cuéntame un poquito, ¿de qué se trata esta ponencia en concreto que vienes a presentar aquí en el municipio de Mogán? Pues el título es bastante explícito, el reto de educar hoy. Educar hoy se ha convertido en un reto, siempre ha sido un reto, pero quizá ahora, en la actualidad, con todo este cambio socioeducativo que ha habido, con toda la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, internet, pues a papás y mamás cada vez les cuesta más entender, ¿no?, el mundo donde viven sus hijos, donde viven sus hijas. Y la conferencia va a dar unas pinceladas sobre eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Pues para eso, para prevenir, minimizar el riesgo que tiene el mal uso de todas estas tecnologías que son maravillosas, pero el mal uso puede llevar a desarrollo incluso de adicciones comportamentales. Entonces voy a dar unas pinceladas y luego también me han dicho que viene gente joven, pues les voy a hablar un poco de mi historia, ¿no? ¿A dónde te pueden llevar algunas decisiones y que no siempre te pueden llevar a buen puerto? Pero aún así, también se le puede dar la vuelta de argumento y recuperarte, como hice yo, de mi adicción hace 20 años. ¿En cuántas localidades has estado con esta ponencia? Bueno, fíjate, yo empecé a venir a las islas antes de la pandemia con la antigua Dirección General de Juventud, con Sergio Iroa, y me acuerdo que estuvimos en casi 50 centros educativos, casi 9.000 jóvenes, y cuando empezaba la segunda pata, que era esta del reto de educar hoy, pues estuvimos en varios municipios, pero se quedó la cosa a la mitad porque irrumpió la pandemia. Pero también ha llegado a mucha gente en las islas, así que estoy muy contento de que sigan contando conmigo para poder informar y divulgar todo eso que a papá y a mamá les preocupa tanto. ¿Y cómo está siendo la respuesta de la gente, sobre todo de los más pequeños, cuando vas a hacer esta charla? Sin ir más lejos, aquí en Mogán has agotado las entradas. ¿Cómo está siendo la respuesta de ese público? Pues el público, parece mentira, ¿no? Porque a veces podrías decir, oye, que van a pensar que tiene que enseñarme este de educación, ¿no?, si yo ya lo sé todo. Pero claro, como el programa aquel de televisión sacó a la luz una serie de comportamientos muy disruptivos dentro del ámbito del hogar, pues muchos padres y muchas madres quieren anticiparse a que eso no les ocurra. Entonces vienen a modo prevención. Otros que ya están pasando por esa situación vienen a ver si, bueno, con lo que yo les digo, encuentran a lo mejor la posibilidad de solucionar ese tema de mala convivencia o esa situación de mala convivencia que están viviendo en casa. Perdón. Y luego para los chavales más jóvenes, para las chavalas más jóvenes, claro, el hecho de conocer mi historia, que no viene un adulto a contarte lo que tienes que hacer, ¿no?, sino una persona que tuvo su edad, que fue adolescente, que se equivocó en las decisiones que tomó, pero aún así fue capaz de hacerse responsable y dejar de echar la culpa de todos los demás, que a veces es lo que les digo, ¿no?, a los jóvenes, oye, tenéis razones para estar enfadados y enfadadas, pero eso no os da derecho a ser crueles. Entonces él recibe muy bien ese mensaje. Hablando precisamente un poquito de tu historia, tú empezaste en el mundo del deporte muy, sí, muy temprano, bueno, llegaste a ganar unas Olimpiadas plata, creo que fue de las Olimpiadas 92, te fuiste a Barcelona a vivir también muy joven, tus padres separados, sí. ¿En qué te influyó todo esto en tu vida? Pues mira, eso, empiezo la conferencia contando eso. Me influyó para mal, porque ahora estoy muy metido en educación emocional, en la Asociación Española para la Educación Emocional, muy importante, ¿no?, que las familias, los colegios, los institutos, la educación emocional entre, ¿no?, para poder ayudar a chicos y a chicas a superar adversidades, a resolver conflictos y a gestionar sus emociones, cosa que yo no supe. Cuando yo tenía 12 años, mis padres se divorciaron y eso influyó mucho en mi comportamiento, sobre todo en mis sentimientos. Yo me sentí abandonado cuando no era así, sentí mucha rabia y mucho odio, sentimientos que si no los regulas,
pueden llevarte a tomar las decisiones que tomé yo, que fue empezar a consumir sustancias psicoactivas, ¿no? Me acuerdo que empecé con porros en el instituto y luego pasé al alcohol. Y eso pues me acompañó durante casi 17 años hasta que me metí en un centro terapéutico, ¿no? Entonces, hablar de esas cosas yo creo que les llega, ¿no? A los chicos, pues yo me estoy sintiendo así. Porque a veces cuando somos jóvenes observamos, pero interpretamos mal. Entonces esa interpretación nos puede llevar a sentirnos de una u otra manera y a veces esos sentimientos o esas emociones no las sabemos regular. Y si no sabemos regular, vamos a buscar huir del dolor. Y huimos del dolor o a través del consumo de sustancias o a través del abuso de tecnologías. Entonces, contando esa parte de mi historia, llega mucho a los jóvenes y se identifican. Tanto es así que luego me vienen a contar, mira Pedro, a mí me pasa lo mismo. Tengo esta situación difícil y demás. Y entonces, claro, paralelamente tuve la suerte de practicar muy bien el deporte de waterpolo, de que me ficharan en Barcelona para entrar a la selección nacional de waterpolo. Entonces huí de aquellos problemas de mi casa, pero me llevé la adicción conmigo a Barcelona y aunque eran consumos esporádicos, hasta los 34 años no decidí ingresar en un centro. Y ganamos plata, pero también ganamos oro en Atlanta 4 años más tarde, que eso también se lo cuento a los chavales, que a veces las cosas no van como tú quieres, pero que eso también te da la posibilidad de darle la vuelta al argumento, ¿no? Y eso a papás y a mamás también se lo digo en educación, qué importante sería educar con el principio de realidad. Decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, mire, hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera y te quiero con locura, las cosas no son siempre como tú quieres. Y así les enseñaremos a manejar la frustración, que muchos chicos y muchas chicas, cuando las cosas no van como quieren, no reaccionan demasiado bien. Pero creo que en tu caso tú tuviste la ayuda de tu madre, ¿no? Que se fue a, creo que a Barcelona precisamente a ayudarte. ¿Qué le podríamos decir a esos chicos que no tienen esos padres pendientes de ellos o que a lo mejor tienen una situación familiar que no los acepta? Mm. Pasa mucho con los jóvenes LGTB incluso. Mm. ¿Qué podríamos decirles a ellos para que puedan salir de esos valles que están pasando emocionales? Exactamente eso. Y hay, aunque sea duro, ¿no? Pues todos necesitamos sentirnos queridos, ¿no? Sentirnos aceptados. Si esa red familiar no te ofrece ese cariño, habrá que buscarla en otro sitio, habrá que buscarla pues a lo mejor en educadores sociales, en los servicios de apoyo, ¿no? Porque al final todos necesitamos desarrollar esa resiliencia, tanto la primaria o la secundaria. La primaria es de los 0 a los 12 años y suele ser, bueno, con la red de apoyo familiar. Si esa red de apoyo no está en la adolescencia, hay que buscar otro tipo de referentes y otro tipo de personas que para eso están, que te pueden ayudar. Y aprender a vivir con el dolor. Lamentablemente nos gustaría, ¿no? Muchas veces que nos aceptaran nuestros padres, nuestras madres, ¿no? Que yo lo digo en la conferencia, ¿no? Que hemos de querer a los hijos y a las hijas que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Y eso es una frase muy potente. Y cuando tú aceptas a tu hijo y a tu hija tal y como es que eso es puro amor. Y eso a veces pues muchos chicos y muchas chicas no lo sienten por su circunstancia, por su situación, por su realidad. Pero pueden encontrar ayuda en colectivos, pueden encontrar ayuda en asociaciones, pueden ayudar ayuda en personas que los comprendan y aprender a vivir con el dolor o con ese rechazo, ¿vale? En tu caso también te refugiaste, me imagino, en el deporte, te ayudó bastante a seguir adelante, pero el deporte puede tener aspectos negativos, por ejemplo, la competitividad o cosas que si no tienes una educación emocional te puede llegar a hacer daño también. Sí, tienes toda la razón. Habría que diferenciar entre lo que es una actividad física como tal, ¿no? Educativa, pedagógica, de aprender a jugar en equipo, sin mucha competición. Lo que pasa es que cuando pasas al deporte de competición, la competición va intrínseca, el ganar-perder, ¿no? Entonces, claro, si no tienes esas personas que te ayudan a gestionar el ganar-perder, tanto si ganas, ¿no? Creerte que eres el, con perdón, ¿no? El amo, ¿no? Iba a decir una palabra, que eres el amo del mundo, ¿no? Oye, no, sigues siendo el mismo ser humano que eras antes, da igual que hayas ganado, ¿no? Y al mismo tiempo perder tampoco es el final, es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y eso el deporte te lo enseña cada fin de semana, porque partidos, competiciones hay cada fin de semana, ¿no? Entonces, es muy importante esa figura del acompañante o la acompañante, psicólogo, psicóloga, coach deportivo, para que te enseñe a gestionar todo eso, porque además luego son aprendizajes muy buenos para el resto de tu vida. Todo nos pasa, las cosas no van como queremos, como decía antes, y el deporte sí que de forma automática te enseña a gestionar ese tipo de historias. ¿Qué pasa? Que yo por mi naturaleza, yo no creo que me fuera a beber porque había perdido un partido, no creo que me fuera a tomar otro tipo de drogas porque había ganado un partido. Todo lo contrario, yo creo que tomaba esas drogas para calmar el dolor que sentía de lo que me había pasado de pequeño, que yo no había sabido interpretar como tal. Y claro que tuve con el tiempo, que eso hay que tenerlo claro, el apoyo de mi madre, ¿no? O sea, al final yo tengo una conferencia que se llama La familia, el mejor equipo. Mi padre y mi madre no se hablaban, pero cuando yo pedí ayuda, uno por un lado, otro por otro, pues unieron sus fuerzas para ayudarme, ¿no? Entonces al final tuve esa suerte de tener a mi padre y a mi madre, que también lo digo, ¿no? Que padre y madres no nos divorciamos, o las parejas no se divorcian de los hijos, se divorcian de ellos, pero los hijos, claro, los tienes, son para toda la vida.
¿En qué han cambiado los niños de antes con los niños de ahora? O sea, hemos cambiado socialmente en muchos aspectos, pero ¿a día de hoy son iguales los niños o tienen los mismos problemas que hace 20 años a lo mejor, o 30 años? Esto lo dice un educador allí en Sevilla que yo conozco, Antonio Chamorro, y él dice, si mi padre me oyera esto me daría un bofetón, ¿no? Dice, pero él piensa que ser joven, ser adolescente en la época actual, aunque haya una abundancia tremenda, es más difícil. Porque antiguamente había riesgos, ¿no? Podías meterte en problemas. Pero es que ahora hay más posibilidades de meterte en problemas. Hay más posibilidades de sentirte mal contigo mismo. O sea, que a nosotros yo creo que nos pasaba. Podías tener cierta inseguridad, producto de la edad. Pero ahora mismo la presión social, la presión que existe con todo esto de las redes sociales, de los cánones de belleza, de comportamiento, los modelos que parece ser que tienen que ser los referentes, eso del triunfo rápido, la popularidad, está generando muchísimo insatisfacción, muchísima insatisfacción en gente joven que, bueno, que está lamentablemente pensando que quiere acabar con su vida porque no se siente satisfecho, no se siente satisfecha con la vida que tiene, ¿no? Entonces, creo que ser joven ahora es más difícil, aunque haya más cosas. Creo que no han cambiado tanto los jóvenes. Si tú escuchas a los filósofos griegos, decían que la juventud estaba perdida, que no respetaba nada. Se sigue diciendo ahora en el siglo XXI. Entonces, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido la forma de educar. Y esa forma de educar pues hace que haya más pasado el efecto péndulo. Salimos de la etapa preconstitucional, la dictadura, el autoritarismo, a la excesiva sobreprotección, ausencia de límites. Y eso nos favorece que chicos y chicas tengan esas herramientas, esa inteligencia emocional que tú decías antes, para valerse por sí mismos. Pero precisamente se ha perdido autoridad, ¿no? Los padres ya a día de hoy prácticamente no hay autoridad, incluso los profesores. Y se está viendo casos, bueno, creo que has contado alguno de programa en el que estuviste, de chicos que han denunciado a sus propios padres. Uh-huh. Y los han metido en el calabozo sin ningún indicio de nada, porque se le está dando quizás demasiados derechos a los niños, ¿puede ser? O... Fíjate, yo creo que todos los niños, y la ley de la infancia está muy bien pensada en la protección del menor, ¿no? Pero es que no poner límites a un hijo, no ponerle normas, no enseñarle que cuando incumplen las normas y los límites hay consecuencias que no tienen por qué ser dolorosas, ¿vale? Que eso no me malinterprete la gente, sino que tienen que ser alineadas a lo que queremos que aprenda. Si no hacemos eso, también les estamos maltratando. Es otra forma de maltrato. Esto lo dicen todos los educadores. La ausencia de normas y límites es otra forma de maltrato. ¿Por qué? Ya no tanto la autoridad, porque la autoridad es algo que dice, tiene un equilibrio muy fino, ¿no? Se puede ser ese referente para tu hijo, para tu hija, ese modelo, ¿vale? No que educar desde el autoritarismo y desde el miedo, sino ser ese referente, que te respeten porque simplemente tú les tratas bien, les comprendes, les acompañas, les escuchas, les validas las emociones, no les juzgas. Eso es muy importante. Entonces, cuando nos vamos al otro extremo es, no es que no te juzguen y te diga, es que no te digo nada. Entonces, coño, pero dime algo, voy bien, voy por el buen camino. Y eso genera ese tipo de ansiedad y mal comportamiento en muchos chicos y muchas chicas, porque es la forma que eligen de comunicarse con los padres. No me haces caso, pues voy a llamar la atención de la peor manera. No siempre tiene que haber una patología detrás, ¿no? Entonces, es muy importante que papás y mamás entiendan que tienen que informar como padres, que tienen que informarse, que tienen que saber cómo acompañar a sus hijos de la mejor manera para que el día de mañana, oye, puedan valerse por sí mismos. Hablabas antes de que no estás muy de acuerdo en algunos aspectos del modelo de educación que existe a día de hoy aquí en España, sin ir más lejos, y de que es importante saber para qué son buenos nuestros hijos, en dónde se pueden desarrollar y también que ellos mismos lo sepan. ¿Cómo se puede trabajar esto? Fíjate, dicen los expertos que lo hacemos con 7 talentos naturales. De pequeños, de pequeñas, sabemos hacer cosas de forma natural bien. Hace poco vi un vídeo de un niño tocando el piano, pues no tenía ni un año de edad, ¿no? Entonces, hay mucha gente que piensa que eso viene de la reencarnación, ¿no? Pero bueno, hay habilidades que tienes innatas. Entonces, como padre, como madre, deberíamos acompañar, mirar más allá del comportamiento de nuestros hijos para ver en qué pueden desarrollarse. Porque cuando acaben cuarto de la ESO van a decidir el bachillerato y hay muchos itinerarios ahora disponibles para que nuestro hija o nuestra hija desarrolle su carrera profesional o dedique su vida a lo que quiera, ¿no? Yo tengo dos casos. Mi hija mayor se ha dedicado está dedicada a ser abogada. Estudió un doble grado, se le daban bien los estudios. La pequeña no se le daban tan bien los estudios, pero es una persona muy creativa. Y entonces hasta que a mí me convenció, yo pude entender, mirar más allá de su comportamiento, que era un poco disruptivo, que ella lo que quería hacer era ser diseñadora de interiores. Claro, yo no sabía cómo entender eso. Entonces cuando tú abres la mente y dices, a ver, hijo, ¿qué me estás pidiendo? Pero realmente no es que me digas quiero ser diseñadora de interiores para no ir al colegio. No, quiero ser para estudiar una carrera.
Bueno, empezó un grado superior y ahora está en carrera, perfecto. Tú me has dicho que eres buena en esto. ¿Cómo se puede detectar? Ya de pequeñitas, de pequeñines y de pequeñinas apuntan maneras. Te van diciendo en qué son buenos, en qué son buenas. Pero claro, cuando no estudian y no van como en el mismo nivel que los demás, padres y madres nos cerramos, ¿no? Es cierto que el sistema educativo tampoco ayuda, porque la enseñanza secundaria obligatoria. Que si tú no apruebas la enseñanza secundaria obligatoria, da igual que seas muy bueno en algo, que tienes que aprobar matemáticas, historia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo tendría mis más y mis menos. Es decir, a partir de tercero, que me parece que se puede hacer, oye, pues si no te gusta el sistema normal, creo que hay la formación profesional. Pero claro, formación profesional, el estigma es que eres tonto, es que eres tonta. Cuando no, formación profesional básica, yo ya empiezo a ver en qué puedo ser bueno, mecánico, informática, diseñador de videojuegos, yo qué sé, es que hay tantos itinerarios ahora que si tu hijo te está pidiendo eso, abre la mente y di, ¿qué quieres ser, diseñador? Venga, pero estudia. Estudia algo que te lleve a ser diseñador. ¿Qué quieres ser? Músico. Estudia algo que te lleve a ser músico. ¿Qué quieres ser? Abogado. Pues tendrás que ir por la carrera de derecho. Entonces, yo creo que papás y mamás debemos abrir más la mente y sobre todo una cosa que dice un educador muy bueno es aprender a escuchar con la mirada. Que es muy, muy, muy interesante. ¿Qué nos están diciendo con lo que estamos viendo? Pero ¿cómo se puede gestionar a lo mejor el fracaso? Es decir, muchos niños se verán con el pensamiento de, vale, tengo que elegir una carrera y tengo que ser bueno en esta carrera y a lo mejor se ven que después no son buenos en ello. ¿Cómo podemos dar la elección correcta para elegir lo que realmente queremos estudiar o desarrollarnos profesionalmente? ¿Y cómo podemos gestionar la frustración de que si realmente no valemos para ello? Claro, lo has nombrado antes, nosotros ganamos la medalla de plata o perdimos el oro. A veces no es lo que pasa, sino la lectura que sacamos de lo que pasa. Claro, los periodistas dijeron que habíamos fracasado. Entonces, si fracasas, ¿qué puedes hacer? ¿Quedarte quejándote 4 años hasta los próximos Juegos Olímpicos? ¿O asumir la responsabilidad de lo que no has hecho del todo bien para llegar a lo que se esperaba de ti? Con responsabilidad y con derecho a patalear porque te frustras, porque no has llegado a donde se esperaba o a donde tú esperabas. Vale. Dicho esto, bueno, pues vamos a analizar las causas. Aquel equipo de waterpolo pues, tenía talento, tenía que ser más descarado, tenía que aprender a manejar la presión, tenía que esforzarse más. Que a lo mejor no es echarle más horas, es hacerlo de forma diferente, ¿no? Entonces, cuando tu hijo o tu hija no le salen las cosas como quiere, oye, si elige una carrera y a los 2 años no le gusta, vale, pero no para quedarte en el sofá con la consola. Claro. Ojo, que esto también es delicado. No. Cambia de carrera porque no te gusta, perfecto, todos nos podemos equivocar. Lo importante no es que te equivoques, cómo vives la equivocación, como el final o como un punto de aprendizaje, como un punto de partida. Y eso yo creo que es el mensaje más positivo que se puede dar a un hijo. Hijo, que entiendo que te equivoques, que yo me equivoco muchas veces, pero ¿qué haces con la equivocación? ¿Te quedas echando la culpa de todos los demás? Eso también es un problema educativo. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando se caen al suelo? ¿De quién es la culpa? ¿Del suelo, no? Nos agachamos y decimos, suelo, tonto, para decir a nuestro hijo, si no, coño, te has caído, mira que te has tropezado, mira que ese baldosín está mal levantado, entonces fíjate lo que estás haciendo. Si echamos la culpa de todo a los demás de pequeñines, cuando crezcan, no se van a hacer responsables nunca. Total. Nombrabas ahora a tus hijas, ¿en qué te ha servido todos estos años de aprendizaje, estas ponencias que has realizado a la hora de educarlas a ellas mismas? Claro, a mí me ha servido mucho el quitarme los patrones, esa mochila que yo traía de la educación de mis padres, de lo que decían que había que ser y hacer en la vida, ¿no? De lo que era lo correcto, lo no correcto o lo que había que ser, ¿no? Entonces, cuando paras ahí, dices, no, yo estoy aquí acompañándolas. Yo no les marco el camino, ellas van a marcar y yo tengo que amoldarme y yo favorecer, ¿vale? La transmisión de valores, pero que los míos, ella desarrollará los suyos, o sea, tampoco ser muy pesado en tú tienes que pensar y ser así porque la sociedad dice, no, a ver, yo estoy aquí para acompañarte. Y ese acompañamiento es mucho más respetuoso que el de estar incidiendo, y eso me lo han enseñado todas estas conferencias con los educadores, las educadoras que he ido conociendo, con todas las conferencias, no que imparto, sino que también escucho en eventos sobre educación, y el hecho de la crianza respetuosa. Eso no quiere decir que no te pongas límites. Dije, yo te tengo que poner límites porque la vida te pone límites. Tú no puedes ir haciendo lo que te dé la gana siempre. Entonces, esos límites, a ver cómo te manejas. Y desde ahí, un acompañamiento respetuoso. Eso es lo que he aprendido. ¿De dónde te ha nacido esta necesidad, por así decirlo, de ayudarle a los demás, de ir por los centros a los pequeños, del programa que realizaste? ¿De dónde te vino esa inquietud por estar ayudando a la sociedad? A mí el consumo de drogas me robó lo que mejor sabía hacer en mi vida. No me sentía bien, sentía miedo, inseguridad, cuando yo era una persona muy segura jugando, disfrutaba, compartía con el equipo. Me fui haciendo pequeño, introvertido, gris, triste, ¿no? Y entonces, cuando yo entré en el centro terapéutico, que gracias a mi madre pude ir y gracias a mi padre y un dinero de mi familia, porque yo no tenía dinero para pagar un centro terapéutico privado, me senté en una silla de terapia y al cabo de 1 mes y medio empecé a decir, si yo hubiera sabido todo esto, no sé por dónde hubiera ido mi vida, pero quizá
me hubiera evitado el sufrimiento. Porque sí, he quedado campeón olímpico, campeón del mundo, he disfrutado muchas cosas que otros chicos y otras chicas no lo harán en su vida, pero al mismo tiempo estaba la otra parte, y esa parte era sufrimiento. Entonces me nació el hecho de decir, si yo puedo transmitir esto que he aprendido, un chico, una chica, de una conferencia, reacciona, y antes de decir que sí a probar cualquier sustancia, dice que no, porque no quiere pasar por lo que pasó Pedro, ahí me nació el hecho de decir, ojalá compartiendo esto, esta escuela de vida, estas enseñanzas, se dice que me dieron en el centro terapéutico, no me enseñaron solo a vivir en una sociedad sin drogas, me enseñaron a vivir en general, en la sociedad, haciéndome cargo de mis emociones, de mis fallos, de mi responsabilidad, haciéndome responsable de lo que yo, pues a veces no hago bien. Y todo eso me dio una madurez que, bueno, pues pensé, ojalá pueda ayudar a muchos chicos y muchas chicas a que no entren en esa espiral de sufrimiento y, por ende, que no hagan sufrir tampoco a sus familias como hice yo sufrir a la mía. ¿En alguna ocasión, brindando ayuda a estos jóvenes, te ha afectado a ti emocionalmente en tu día a día, en tu vida diaria? Afecta cuando te crees tan prepotente que tienes y puedes salvar a todo el mundo. Entonces, cuando desde la humildad dices, bueno, yo no puedo ayudar a todo el mundo, entonces ya te relajas. No me afectaba demasiado porque yo tenía muchas cosas de esos chicos. A mí el equipo de grabación me decía, Pedro, pues que parece que te ha pasado de todo. Y yo, es que cada vez que hablan, digo, yo hice esto con mi madre, hice esto con mi abuelo, pensaba así de mi padre, de todas estas cosas. Entonces, hay cosas que me tocaban, pero no para mal, sino para decir, joder, mira, yo te puedo ayudar porque estaba como tú hace tiempo. Y tienes razones. Joder, si es que tienes razones para estar enfadado. ¿Pero qué hacemos con el enfado? ¿Rompemos puertas? ¿Agredimos a los padres? ¿O empezamos a ver qué cosas podemos cambiar nosotros y nosotras para que esto, la convivencia, sea diferente? Entonces, a mí el programa me enseñó mucho, y más que afectarme para mal, que al principio me afectaba mucho que volviesen a las andadas, porque en algunos casos volvieron a las andadas, me afectaba para bien el recordar, pues bueno, lo capullo que había sido muchas veces y las razones que yo me daba para comportarme así. Entonces era muy fácil contraargumentarles. Y hay algunos casos, me imagino que sí, he visto alguna entrevista tuya, que hayas visto que no has podido ayudarles y te haya quedado esa frustración de he hecho todo, pero no... Lo veníamos hablando en el coche, es que una intervención familiar tiene que ser una intervención sistémica. Todo el sistema familiar tiene que nutrirse de ese apoyo. Si tú te enfocas solo en el chico o en la chica, estás dejando a los padres sin herramientas, y a las madres sin herramientas, a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, al entorno familiar. Entonces, hay que trabajar sistémicamente, y eso es lo que un poco a mí me dejaba mal sabor de boca. Sí, el chico, la chica ha cambiado, pero es que la dejamos en un punto de empezar a crecer. Esa coraza que se había creado, que es lo que le daba seguridad, mala seguridad, porque hacía daño a los demás, se la quitamos, ¿y ahora qué? Ahora veo unos padres que tampoco tienen herramientas, ¿no? Entonces, era una situación muy difícil, y eso, claro que me he sentido mal por casos que han vuelto a las andadas, porque pensaba, ¿este tipo de intervención es la más correcta? Y por eso me nació luego el poder formarme como educador, como el tema de la violencia filoparental, ¿no? Oye, ¿cómo es una intervención familiar sistémica, ¿no? Desde el día uno, eran 10 días de trabajo. Era muy poquito. Y luego encima se veían 52 minutos. Yo también tuve peligro. La gente cree que yo hablo a los niños, les toco y les curo. No. La tele era 52 minutos de 10 días de grabación, muchas horas de rodaje, resumido en 52 minutos, pero una intervención familiar, depende de cada caso, te puede llevar hasta 9 meses. Entonces, eso también me quedaba un poquito el mal sabor de boca. En otros casos, como hoy, contestando un mensaje de un chico que participó en una temporada, Pedro, muchas gracias porque me ayudaste, pero yo le ayudé más allá de la tele. Yo le pagué un curso de entrenador, a otra chica le pagué un curso de tatuaje, no, yo una asociación que monté para acompañarle más allá del programa de tele, porque, vale, ahora te he traído hasta aquí, ¿y ahora qué? Ahora dame herramientas. Y cuando yo empecé el programa era un ignorante y ayudaba desde el corazón y hacía muchas cosas que a día de hoy no haría. Ortodoxas. Es decir, una intervención familiar no llevaría a los chicos al límite como los llevaba. Entonces, lo haría de forma diferente. Quizá hacerlo de forma diferente no sería tan televisivo. Pero claro que ayudaría a gente a través de la tele si pudiera hacerlo de una forma quizás, vamos a ponerle este color, más blanquita, ¿no? O más profesional, ¿no? Pero bueno, no siendo profesional y con sentido común, yo ayudé a muchas familias, porque tampoco estaba solo. Yo me asesoraba, yo tenía una psicóloga, yo llamaba a educadores, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Esto qué es? Esto tal. Y me decía, mira, pues Pedro, esto tiene que ver con este modelo educativo. Tal. Entonces iba pidiendo información para no meter mucho la pata. ¿Sentiste miedo alguna vez en alguno de los casos? Porque son casos muy violentos en algunos casos. No sabría decirte si miedo físico, miedo a que me hicieran daño, o más miedo a irme de aquella casa y no haberlo solucionado. De haber sacado, aflorado todo ese malestar, irnos de allí que ese malestar siguiera. Eso es lo que más me preocupaba después de los 10 días de grabación.
¿hemos realmente ayudado a esta familia o no? Y eso es lo que me daba miedo. Cuando veía casos decía, como no seamos... La verdad es que, oye, hicimos dinámicas y cosas muy chulas, ¿eh? Que yo se le invito a cualquier educador, educadora o psicólogo, los psicólogos quizás no tanto porque están en un despacho y no hacen cosas fuera en la calle, que copien dinámicas del manómetro porque les ayuda a sacar cosas, ¿no? Hicimos cosas muy chulas, pero el miedo era ese. ¿Realmente estamos ayudando? ¿Les va a servir para el día de mañana? Y bueno, echando la vista atrás, pues yo creo que hay un 80-85% de chavales que se han quedado muy bien. Y ya, que ya son gente adulta, ¿eh? O sea, eran chicos de entre 18 y 23 años, estamos hablando hace 7, 8 años, ya son mayorcitos, algunos ya están casados, tienen hijos, o sea que bueno, esa es la parte buena del hermano mayor. ¿Alguna vez has pensado en renunciar, en dejar este mundo de dar charlas, de todo, y centrarte en ti, en otros proyectos? No, lo que estoy es formándome más para dar mejores charlas, para saber más, para poder ayudar mejor, y me encanta, la verdad. Lo que no hago mucho ahora es la atención individualizada, ¿no? Muchos padres, muchas madres, oye, trátanos, tal. Le digo, no, eso yo te dejo un equipo de profesionales. Yo sí que de vez en cuando imparto sesiones de grupo en los centros terapéuticos donde colaboro y eso sí que me gusta. Pero no, de momento no me he planteado dejarlo. Me planteo seguir ayudando de la mejor manera posible. ¿Cuáles son tus siguientes proyectos, por así decirlo? ¿Objetivos vitales incluso? Sí, mira, estamos este año ya en la península, hicimos varias ediciones de una cosa que llamamos jornadas de crecimiento familiar. En municipios de menos de 30.000 habitantes, hablamos con el equipo de gobierno, ¿no? Y planteamos la posibilidad de vivir unas jornadas de viernes por la tarde, sábado mañana y tarde, domingo por la mañana. Comemos juntos, la gente como está en la localidad duerme en su casa, pero convivimos esos días y desde la educación emocional, con una coach de emociones, con un educador, un pedagogo, con un experto en actividades al aire libre que dice, ¿y eso por qué? Porque tiene también una dinámica muy chula que tiene que ver con cómo las familias se relacionan, con una neuropsicóloga, con cosas que hago yo, somos 5 profesionales, que les damos una cajita de herramientas espectacular. Entonces estamos esperando que pase esto de las elecciones para que cuando se asienten los equipos de gobierno, ofrecérselo para que se lo puedan ofrecer a la población. Porque al final, padres y madres dicen, vale, yo me estoy equivocando, pero dame soluciones, ¿no? Entonces se van, o sea, se produce una transformación desde que entran el viernes a la que se van el domingo, que sobre todo cambia la mirada hacia sus hijos y hacia sus hijas. Que lo primero que decimos, que tu hijo no ha venido a este mundo para fastidiarte. Hazte la idea que eres tú que no lo estás viviendo bien. Y ese cambio de mirada es brutal. Entonces estamos en eso y para el año que viene yo creo que habrá muchísimas jornadas de crecimiento familiar en muchos municipios de España y ojalá de las islas también. ¿Te animarías a volver al municipio de Mogán o a Canarias a seguir con esta...? Veremos a ver la respuesta de la gente que venga esta tarde y yo estaría encantado de volver y hacer más allá de una conferencia, porque yo hoy hablo de muchas cosas, pero queda en el tintero la inteligencia emocional, queda en el tintero la comunicación intrafamiliar, los talleres que realmente al final te dan las herramientas clave para que tú tengas una buena convivencia con tus hijos y con tus hijas. O sea que digamos que esto es como una forma de iniciación, por así decirlo. Es una apertura de una puerta, una caja de Pandora. Exacto. Donde yo hablo de muchas cosas y la gente se siente muy identificada y luego faltaría eso. Yo lo lanzo ahí. A ver si alguien lo recoge o algo. Que luego se pueden hacer talleres y jornadas de estas que de verdad que ayudan muchísimo a la gente. Oye, Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido a Radio Televisión Mogán. Ah. Esto, tenemos que recordar que esto está siendo grabado el día que vas a realizar la charla, que está totalmente las entradas agotadas. Espero que tengas una buena jornada esta tarde en el Centro Cultural Mogán y sobre todo una buena respuesta por parte de la gente que asista a esta charla. Y que esperamos que vuelvas pronto también al municipio. Estaré encantado de hacerlo y de poder compartir lo que voy aprendiendo para que las familias sean lo más felices que puedan. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir una vez más el programa de La Entrevista. Volvemos próximamente con una nueva entrega aquí en Radio Televisión Mogán.